No, esta tampoco. Aquí no. Este no es. No, esta tampoco. No. Mira, mira, volteamos por aquí a la derecha. Mira, ves el mar. Este no es. Aquí no. Quizá arriba. Debe estar en uno de esos exhibidores. El museo cierra en 15 minutos. Este no es. No. No, esta tampoco. No, esta tampoco. No, esta tampoco. Este no es. ¡Ratita callejera! ¡Suéltame! Su clase de gente no es bienvenida aquí. ¡Quédate afuera! ¡Pendejo! Bueno, aquí está. Thank you.
aquí. ¿Vas a venir? Se me vas a ir ya. Te voy detrás de él. Ah, allí está. Up, no, no es por ahí. Así lo hago. ¡Vete de aquí, limosnero! Sí, estaba podrida de todos modos. ¿Dónde se fue? No jodas tanto, pelao. Bueno, no iré por ahí. La de la costa no me gusta. No, le dije que no se preocupara tanto, ¿verdad? ¿A dónde va? Eso siempre es lo complicado. Tengo guanábanas, tengo guayaba, tengo de todo. Tengo mandocino ¿Y ahora qué hace? Parece que subirá las escaleras. ¡Oh, mierda! Está trabada. Tendré que encontrar otra forma de subir.
¿Qué hace ahí adentro? Necesito mirar mejor. Hey, no quiero apurarte, amigo, pero ¿puedes moverla? Ya casi está, señor. Es que una dama me espera. ¿Sabes lo que es eso? Sí, sí, señor. Aquí lo tiene. Ajá. Ese es el ticket. Gracias. Adiós, amigos. Bien, debo tomar esa billetera. Mierda, no puedo bajar por ahí. Tomó el atajo por ese edificio. Apuesto a que lo veo desde el techo. Oh, ¿quién es tu amigo? No quiero perderlo. Mierda. No quiero ir allí abajo. Tengo que ver cómo tomar la billetera. Bien, está justo en su bolsillo. Ahora o nunca. Parece que tenemos tiempo de sobra. Tengo una idea. Podemos pasear unas horas. ¡Oh, mierda! ¡Suéltame, viejo! ¿Intentamos de nuevo? ¡Suéltame! Es lo que pensaba. No intentes huir ahora. Estás muy lejos de casa, hijo. No me digas. Tus padres deben estar preocupados por ti. No lo creo. Bien, tema complicado. Ese movimiento fue muy bueno. Eres bastante hábil. No sé de qué me habla, anciano. Ey, no me digas así. Tu técnica deja mucho que desear. Anuncias todos tus movimientos. Usted está loco. Sí. Me has seguido por toda la ciudad. Tal vez pensaste que era un blanco fácil. Pero elegiste al tipo equivocado, amigo. ¿Qué? Mi billetera. Bien. Tal vez debamos llamar a la policía. Adelante. Seguramente se preguntarán por qué un turista de su edad persigue jovencitos por los callejones.
Eres un pequeño mendigo con muchos recursos, sé cómo, ¿no?, cuidarme solo. De todas formas, estoy seguro de que no te gusta la policía mucho más que a mí. Bien por eso. Niño, la billetera. ¡Lo intenté! Claro que sí. Anuncio todos mis movimientos, ¿eh? Bien, cerró el museo.